Si buscas tranquilidad y belleza natural para tus vacaciones, el calor del sol, la suave arena y aguas cristalinas de las hermosas bahías de Huatulco te van a enamorar. Huatulco está ubicada en la costa pacífica del estado de Oaxaca y es conocido por sus hermosas bahías. Es por eso que nosotros tomaríamos un tour en bote para conocer 7 de sus importantes bahías. El costo para disfrutar de este recorrido es de 250 pesos para todo el día, incluyendo hidratación, como aguas y refrescos. La pasarás como bomba, siendo una actividad para toda la familia. Zarpando desde el Muelle Internacional de Santa Cruz, tendrás la oportunidad de admirar sus preciosas bahías, como La Entrega, El Maguey, El Órgano, Arroyo, Chachacual, La India, Rizcalillo, y donde pararíamos a comer es en la Bahía de San Agustín, donde se puede tener un ambiente muy familiar, disfrutando de su fina y blanca arena con oleaje muy tranquilo. Todas estas bahías son encantadoras y cada una tiene su historia, pero si una me enamoró por completo y puedo asegurar que es la playa más hermosa de México y del mundo, es la playa de Cacaluta y su eterna belleza. Se caracteriza por su forma abierta pareciendo como un corazón, tiene el oleaje tranquilo y su arena es suave como algodón, con un color dorado bellísimo, y el azul turquesa del agua también es como estar en un sueño. La mayoría del tiempo Cacaluta tiene una hermosa soledad, lo que lo hace poder disfrutarla como pocas playas en el mundo. Es una delicia en todo su esplendor. Para llegar a este paraíso en la costa oaxaqueña, se puede acceder en bote o en auto, pero tendrás que caminar después unos 40 minutos por terracería. Esta playa también es relativamente famosa por su aparición en la película de Diego Luna y Gael García, Y tu mamá también. Sin duda alguna, este hermoso lugar merece una destacada mención por su inalcanzable belleza que te dejará con las ganas de siempre volver. Nuestra experiencia en Huatulco fue mágica y extraordinaria, agradeciendo con mucho amor y cariño a la familia Ávila Herrera por todas sus atenciones. Se lucieron por cuidarnos y llevarnos también a la preciosa Bahía del Tejoncito. Mil gracias, Tania, Gaby y Arturo. Nos vemos muy pronto. Si quieren más información sobre cómo disfrutar tu viaje a Huatulco, en la descripción tienen todas mis redes sociales para estar en contacto. Si te gustó el video, deja todos tus comentarios, compártelo y no olvides de suscribirte a mi canal si eres nuevo. Soy Rodrigo Lara y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao, chao!